Yo tengo de mi infancia muy vivo el retrato. Las tardes por el barrio y a pasar el rato. Con la pelota vieja y los guayos baratos. Pa' ganarle a la vida el campeonato. En casa mi vieja y en el colegio la seño. Me enseñaron a alcanzar lo que quería de pequeño. La palabra sacrificio, la palabra empeño. Porque no es poco lo que cuesta un sueño. Así se echó a rodar el juego de la vida. Con esfuerzo y sacrificio nos dio la bienvenida. Y hoy tengo ante los ojos la verdad evidente. Que aunque el triunfo sea tuyo, lo construye mucha gente. Primero la familia, luego los buenos amigos. Porque los malos mejor ni te digo. Después los compañeros que la vida te ha dado. Que aunque piensen diferente, tiran pa'l mismo lado. El juego es en equipo y un equipo es eso. Muchas manos que se juntan para alcanzar el progreso. Cada cual tiene su parte, cada cual su tarea. La recompensa es el éxito, bendito sea. Y cuando el nudo de la vida aprieta, es cuando más hay que buscar la meta. Porque no es solo elegir un destino, hay que apartar las piedras del camino. Bueno, estamos con Kevin Ahmed Flores. ¿Cómo vio su primer partido con el Equidad Sub-20? Bueno, un poco complicado, ya que el equipo apretaba mucho. Pero pues gracias a Dios se dio el triunfo, que era lo que se quería. Y pues mantuvimos el arco en cero. Pues lo vimos que tuvo salida y tal vez también tuvo una opción de gol. Que bordara y tratara de tirar centro lo más que pudiera. ¿Por qué cree que en el primer tiempo solo tuvieron una opción de gol y fue la que concretaron y ya en el segundo pues tuvieron una mayor afluencia de goles y tuvieron mayor tenencia de la pelota? Yo creo que estuvimos jugando al fútbol de ellos el primer tiempo. Nos complicamos mucho. Tal vez la temperatura nos mantuvo también mal, pero el segundo tiempo, gracias a Dios, salió todo. Porque te quiero, mi hermano, es que he venido a contarte que en el libro de la vida no hay punto y aparte.